Muy buenas, yo os traigo el siguiente vídeo de Dark Souls Remastered Zero. Aquí lo dejamos, justo aquí. Acabo de grabar el vídeo anterior y justamente aquí lo había dejado. Así que justamente aquí empezamos este. No sé exactamente qué hay aquí atrás. Me lo puedo suponer. Vamos a intentar avanzar. Es el perro, ¿no? Es el perro. Hay una espada allí, con lo cual esto es el puto perro. Cuidado con tristeza más adelante. Esto es la tumba de Artorias. Inminente lágrimas. Cuidado con lágrimas más adelante. Qué pesados, tío. Vale, al coger yo esto. Anillo de abejorro. Ya está, no hay combate. Ahora. El anillo ya no me lo quita nadie. El lobo feroz. Dios, está guapísimo, tío, en verdad. Es increíble. Es la canción. Cuidado, ¿eh? Rapidez. ¡Uy! Sylph, el gran lobo gris se llama. No le he dado, tío. Puta mierda. ¿Quién se ha quejado si no me ha quitado nada de vida? Mierda. Hostia. Joder. Wow. Imbécil. Que no me da tiempo. Cuando hace eso, estos movimientos así un poco más rápidos, ya pierdo la capacidad de esquivar. A ver, cuidado. Joder. Esquivado muy temprano y para el lado que no quería. Uf, ahora acuérdate tú de cómo he llegado hasta aquí. No era tan complicado. No era tan complicado, simplemente... Aquí era seguir recto, un poco a la derecha. Y ya está. Me acuerdo, nos vemos ahora. Ya estoy aquí llegando a la puerta. Me raya porque se escuchan los pasitos de como que de que alguien me está persiguiendo. Pero luego te giras y no hay nada. Es como a lo mejor te han visto de lejos y se han puesto a caminar, pero ni siquiera es en mi dirección, así que... Adiós, hasta luego.
A ver. Yelmo del Este. 17, peso 4,7. Paso. Llegar de piedra, 6,8, pero mucha defensa, pero te mueves más lento que pim pam pum. Paso. Lo que llevo me gusta. Y el anillo que me han dado antes. Del abejorro. Aumenta los ataques críticos. Mec, mec. Vamos a alabarda cristal. Un intento con alabarda cristal. Solo uno. Hola. Coño. Estamos fuertes ya, tío. ¿Y el esquive? ¿Qué lo haces cuando te sale de los cojones? Pues no me parece bien. Ah, tío. Ese es horrible. Quería probar. Pero yo le daba a girar. Es que me cago en. Ahora he esquivado ese. Antes no podía. ¡No! Dios. ¡Wow! Pues que no le doy. Ahí estamos. Ahora no me ha dado tiempo. Ay, según qué movimiento, es que es demasiado rápido. Menos mal que esa solo me ha dado una. Vale. Ese es un movimiento que me gusta bastante. Una pata menos. Que le ha dado toda la pata. ¿Cómo se nota el arma, tío, eh? Ahí está. El lobo gris. Pacto de Artorias. Consigue el arte de caminar por el abismo. ¿Qué? Pacto de Artorias. Alma, Sif, humanidad y hueso regreso. Hueso, dime que hay por lo menos 40. Vale. ¿Cómo consigo yo hueso regreso? ¿Cómo lo hace? ¿Hay alguna otra salida? ¿O aquí solo está el combate del perro y nada más? Tiene pinta de ser el combate del perro y nada más. Bueno, perro, lobo, lo que sea. Bueno, pues hueso regreso. No voy a perder tampoco. Espera, si lo tengo aquí, tío. El perro gris ha sido derrotado y solo llevo 8 minutos de vídeo y ahora no sé qué hacer. Subimos de nivel. Un poquito más de destreza. Oh, vamos a reforzar. Alabarda de cristal más 3. Necesito dos titanitas más. Para lanza de caballero necesito una más. Así compro 5. Vamos a hacer una cosita que se dice. Teletransportarnos. Vamos a la parroquia. A rezar. Como dirían los aldeanos del Animal Crossing. Del Resident Evil 4. Es hora de rezar. Reparar equipo. Eso quería yo. Repárate esto. Repárate esto. Y la de cristal no se puede. Que por cierto, me la voy a quitar. Ando un poco perdido, la verdad, ¿eh? Ahora mismo ya sí que tendría que mirar una guía o perder mucho tiempo en. ¿Cuántos?
5 puedo comprar. Perfecto, amigo. Oye, amigo. Amigo. Ya que estoy aquí, refuérzame el alma. El alma, no, el arma. Quiero que me refuerces. ¿Cómo te lo diría? Trozo de titanita, ¿y yo qué he comprado? Fragmento. Hostia, me ha timado. Bueno, pero puedo reforzar la Uchigatana más 5, que por lo menos, mira, algo es algo. Es un arma que, con la tontería al final, seguro que en algún momento la uso. Nada, tío, es que de esto no me apetece nada. Garrote oculto, qué pereza me das. El garrote, diente de dragón, paso. Tenía yo una. No está. Bueno, pues me mejoro este de hierba, que es el que uso. Espada, espada, espada recta. Esto, espada recta de dragón. Hombre, me sigue sirviendo, pero paso. He visto. Me pedía 10.000 almas. Reforzar armadura. No sé hasta qué punto, porque la que tengo no se puede reforzar, creo. No aparece. Entonces, pues nada. Y las demás no me interesan. Por el peso que tienen. Es que la que llevo ahora me da bastante movilidad y un poquito de resistencia, que es. Me siento bastante seguro con ella. Reparar. Ya he reparado lo que quería. Bueno, me falta. Si eso, la ropilla. Lo voy a reparar, por poco que sea. Por lo menos sé que voy al 100 y voy tranquilo. Y de aquí estoy servidísimo. Vámonos. Vale, la cosa es, ¿dónde ir ahora? ¿Dónde ir ahora? Santuario del enlace de fuego, altar de la luz solar. Cámara de la princesa es de donde manda hola. Bueno, ¿sabéis qué voy a hacer? Ir a todos. Para familiarizarme con las zonas y los nombres. ¿Qué dirás? ¡Qué tontería, ¿no? Bueno, ahora mismo lo veo necesario. Santuario del enlace de fuego, ya sabía que era esto. Pero aparte, aquí hay un tío que es muy simpático. Que me dice cosas como: ¡Cielos! ¡Lo habéis logrado! ¡Habéis recuperado la vasija del señor! ¡Después de 1000 años! ¡Sois vos! ¡Realmente sois vos! ¡Ah! Perdóname, tengo que tranquilizarme. Ahora saquemos esa vasija del viaje. Supongo que tenéis todo listo. No os mováis. Ah, pues aquí es donde había que ir. Para adentro. No jodas, al infierno inframundo más tenebroso del mundo mundial. No sé si estaba preparado yo para. No me suena de nada. ¡Oh! ¡Árboles! El puto árbol. Esta es la cámara del enlace de fuego para el sucesor del señor Wynn. Colocad la vasija del señor en el altar. No me da la gana, tío. ¿Cómo muere este, tío? Aquí hay muerte asegurada. Pero ya, ¿qué me queda hacer? Más que seguir adelante. ¿Acaso me estoy metiendo donde no me llaman? Es que no sé. ¡La luz! Vale, esto no sé dónde es. Esto sí, esto es en Anor Londo. Y ahora el infierno. Y a lo mejor hay alguno más. Pues no. Descansar en la vasija del señor. Ah, puedo seguir teletransportándome.
Filo de puta. Vale, ¿qué dice? Ofrecer almas a la vasija. No hay almas de los señores que ofrecer. Almas de los señores. ¡Wow! A ver qué me dice este. Si es que me dice algo, claro. Muy bien, como buscarreyes os instruiré sobre vuestra nueva tarea, descendiente del señor. Para alcanzar vuestro destino, llenad la vasija con almas poderosas, tan poderosas como el alma de Gwyn. Muy pocos poseen almas tan extraordinarias. Nito, el rey del cementerio, la bruja de Izalith, los cuatro reyes de Nuevo Londo, que heredaron los fragmentos de alma de Gwyn, y el actual confidente del señor Gwyn, Seth, desalmado o algo así. Necesitáis saciar la vasija del señor con todas estas almas. ¿Todo listo? Regresemos entonces. Esperad, no os mováis. Vale, y me lleva de nuevo para arriba. Vale, pues tengo que matar a estos 5 o 6 jefes y sus almas, meterlas en la vasija. Y luego matar al monstruo final. Coño, pues para no saber dónde ir he ido el punto justo al que había que ir. Me alegro, tío. Vale, ahora la cosa será saber dónde está cada uno de esos. Las tres puertas que se han abierto. Hola, don Cebollón. Qué casualidad encontrarte. Me ayudaste mucho allá arriba, te lo agradezco. ¿Sabes? Estaba pensando. ¿Las puertas de la vieja fortaleza? ¿Fue cosa tuya? Sí. Sí, lo sabía. Me parecían demasiadas coincidencias. Pues sí que tengo suerte. Este caballero de Katarina te lo agradece. Acepta esto en señal de agradecimiento. Emitir fuerza. Vale. ¿Algo más? Camino de bajada. Vámonos al infierno más profundo, ¿no? ¿Y este qué dice? Este me cae muy mal. ¿Tocaste la segunda campana? Y... vale, pues seguiré con lo que estaba haciendo antes. Es que, ya te digo, no esperaba tampoco a la primera ir justo donde tenía que ir. Altar de la luz solar. Vamos a ver dónde es eso. Que yo me familiarice un poco con el entorno. Tengo al dragón arriba. Ah, vale, ya está. Sí. Ya sé, on shock. Ya os sé. Vale. Luego está Anor Londo. A ver a qué zona de Anor Londo. Supongo que la principal, primera de todas. La más principal que te cagas en las bragas. Que está la tía esta. O el tío este, no sé. No sé, esta me dijeron que te traiciona en algún momento. Cámara de la princesa es también por esta zona de aquí. ¿Seguro? Ahí está. Hija del caos. Puede que sea donde la araña esa, la... ¿Sí? Ahí, en la que la que está. Que está esta. Y para terminar, parroquia de los no muertos que ya he ido antes. Vale, ahora. Ahora. Lo voy a mirar un segundito para no equivocarme, pero creo que tengo que meterme en las zonas de luz estas que estaban tapadas, que ahora ya no lo están. Pero bueno, voy a mirarlo un segundito. Vale, pues aparte de saber dónde tengo que ir, que es donde iba a ir porque es la puerta que tengo más cercana, o por lo menos sé dónde está, me he enterado de que le podía dar al bicho este que me ha bajado a lo más profundo del inframundo. Lo que he hecho, lo podía hacer con él o bien con otra persona. Kaze, que no sé si será esta o otra, no sé. Yo para los nombres de verdad que soy malísimo.
Son nombres raros, además, que a mí no me pidas nada. Pero no sé dónde está el otro. El nuevo Londo pone, pero no sé. Ahora mismo no sé dónde están las ruinas. Es que una cosa son las ruinas y la otra lo otro. No, no sé. Amigo. Tío, no le he quitado nada de momento, ¿eh? Eso. Y que lo. La guía pone algo de no sé qué, de vender armas repetidas. No sé, no sé. No me he enterado. La guía pone cosas que yo no. Las he pasado por alto o no me he enterado cuando me han. No sé, es igual. La cuestión es que por la zona esta que se llama Archivos del Duque, es donde recomiendan ir, donde iba a ir yo de todas formas. Así que, ¡vamos! Para Alia. Pues tenemos a mi amigo el perro este. Espero que no haya ninguna estatua de estas que se mueva o algo. El perro no, el cerdo. Lo llamo. A todos lo llamo perro yo. Ay, me hiciste dolores. Me hiciste dolores una vez más. No me hagas dolores una tercera vez que me matas. No, pero gira para atrás, imbécil. Vamos para allá. Me lo merezco. Si pudiese ver algo también molaría y tal. Que este hay que ir por detrás, ¿no? Tiene más defensa que mi tío, que toca un poco la gaita. Que es inmortal, no, no, no sé, voy a ignorarlo a ver qué pasa. Que le quito muy poco. Que viene. Coño, hay otro. Me llaman el hogueras. Iros de aquí, por favor. Bueno, sé que hay una hoguera justo allá abajo. Eso es positivo. Lo negativo es que me matarán antes de llegar. Venga, cracks. Cuidado, que me dispara el otro. Dios. Vale, dime que habéis desaparecido. Web, siguen aquí. Los muy cerdos. Con un poco de suerte se van. Más lejos. Os quiero más lejos. Joder, deja pasar al otro que se quiere ir. ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? Decorazao. Vale, esto es para bajar el ascensor en caso de no estar aquí. Vale, ahora mismo no tienen la mirada fija en mí, con lo cual puedo descansar. No. Están demasiado cerca. Pues nada. Que son unos hijos de puta, tío. Que no me dejan en paz. Vale, pues el plan sería, por favor, matarlo primero uno, luego el otro. Para llegar aquí sin problemas de por medio y poder continuar con todos los estos y eso. Desde esa zona. Que arriba hay otra fiesta que me espera. También yo creo que el gigante este voy a pasar. Voy a hacer que venga hacia mí. Y cuando yo pueda rodar por detrás, pillo y me voy. No tengo por qué matarlo tampoco. Bueno, eso creo. Psst, gigante de plástico. Vení. Aquí.
Sí que llega lejos con esa puta mierda. Venga. Me ha quedado un poco de vida. Tampoco me preocupa tanto, ¿eh? ¿Me perseguiría hasta el final? Lo dudo, ¿no? Llega un punto en el que estás tan lejos que ya no... No te siguen más y es muy lento. La cosa es que el puto cerdo este me va a tocar la moral, de verdad. Si yo disparo desde aquí... Nada, al suelo. Casi que prefiero lanzarle... Le quito súper poco. Ni por el culo ni hostias. ¿Qué le tengo que dar? ¿Con un martillo? Es que no lo pillo. A lo mejor con una de esas. Tras otra, tras otra, tras otra. No llegué. ¡Eso! ¡Dame el culete! Coño, es que si vas con cuidado no es tan complicado. Hombre, ¿y si el personaje ya hiciera lo que yo le digo que haga? Molaría más. Esa me la merezco. Es la verdad. Esa ya no tanto. Vamos a curarnos. Aprovechando que se va. Y de repente tiene un montón de brillo el juego. Esa sí me la merezco, porque en lugar de rodar para atrás, he seguido insistiéndole. Web. Yelmo de jabalí. No lo voy a usar nunca. Estoy todo lo alto que podría estar. Sí. No sé, es que estoy como muy... bajito. Míralo. Nada más girar por la puertecica. Me voy a chutar un esto. Si de todas formas tengo allí una hoguera esperándome. Me voy a recuperar rápido. ¿Vienes o...? ¿O vengo yo? Oye, la rueda, tío. Si tardan más, a lo mejor... ¡Ups! Eres un hijo de puta, tío. Mira tú, la parte positiva es que los tontopollas estos no reviven. Así que el primero que he matado ya está muerto. A partir de aquí ya es el segundo. Me compensa, creo, pasarle por detrás y luchar en la habitación esa. Por aquí, creo yo. Pero rueda, si te he dicho que ruedes. Es que me ignora el pavo este. Porque es que en cualquier momento me pilla y me hace un combo y me revienta. Como ese. Cuidado, me la he jugado mucho. Me la he jugado mucho. Es que lo quiero matar. ¿Qué vas a hacer? Pero el puto atril que no me dejaba rodar, de verdad. Mira al tonto, creo que le he pillado el truco.
si no me acercara tanto, mejor, pero... Creo que de aquí el tonto no puede pasar. Y lo va a seguir intentando y seguir intentando. Pero ahora me va a dar. Pero bueno. Ya sabiendo que no puede pasar. Muerto. Y a pastar. Y dame algo, ¿no? No me da ni las gracias me da. Venga, hombre. Ahora sí, ¿no? Ya iba haciendo hora. Bien. Pues por aquí lo voy a dejar. Pero primero de todo, primero que nada, vamos a usar tres humanidades para una cosita que se dice anular hueco. Y después viene otra cosa que se dice, ¿cómo dice? Avivar. ¿Y la tercera? Me la he inventado. ¡Ah! Bueno, así voy con una humanidad por el mundo. Me da más ataque o algo de eso, ¿no? Algo me da. Un momentito. Un momentito. Remedio, no sé qué. Neblina venenosa. Emitir fuerza. Vale, tipo, milagro. No tienes habilidad suficiente, no puedes usar este hechizo. Ah. Que tampoco sé cómo usarlo. Ah, mira, vale. Ok. Entonces, si yo ahora me curo aquí a saco. Ojo, que tengo la alma Sif y alma Smu, que antes de usarlas, quiero saber. Esto no me va a dar almas suficientes ahora mismo. Va a subir de nivel. Pero bueno, para no tener nada allí, por lo menos tengo lo de emitir fuerza que me molesta. Me lo quitaré. ¿Cómo lo hago? Aquí, eliminar. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. En el siguiente vídeo continuaremos por este ascensor maravilloso a mi muerte una y otra vez, seguramente. Pero bueno, ya veremos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya, adiós.